Eh, el que está honrado de, de estar esta tarde con ustedes soy yo. Muchas gracias señora presidenta municipal. Muchas gracias señor rector. Eh, muchas gracias a todos ustedes por, por su amable presencia, colegas, médicos. Me da mucho gusto ver a muchos jóvenes. Y la idea esta tarde, si están ustedes de acuerdo, es eh, hacer un breve recorrido. Eh, no voy a pretender contestar esta pregunta. Sería demasiado eh, pretencioso de mi parte, pero quizá eh, compartir con ustedes alguna información, algunos datos, y aquí cada quien saca sus conclusiones, porque no, no hay una respuesta, nadie tiene una respuesta clara sobre qué vamos a hacer con las drogas, qué hacemos con las drogas. Es un problema real, es un problema que va creciendo, es un problema que en términos generales no ha dado, eh, digamos, eh, buenos resultados las diversas estrategias que se han eh, puesto en práctica. Algunos países han sido más exitosos que otros. En nuestro país, como veremos, eh, el problema eh, va hacia arriba, al igual que en muchos otros. Y platicando con las autoridades de esta ciudad y del Estado, con algunos eh, amigos, compañeros, está aquí el señor delegado. Eh, regional del y le agradezco mucho su presencia, lo mismo pasa en las instituciones de salud. Eh, el problema pues lo tenemos enfrente y vamos a ver si logramos darnos una idea más precisa de sus magnitudes y de las posibles alternativas y luego al final, si me lo permiten y ustedes tienen interés, compartimos algunas preguntas y algunos comentarios y ustedes a lo mejor uh, me pueden dar mejor ideas. Uh, más brillantes de las que yo pueda compartir con ustedes. El tema me ha interesado desde hace tiempo, lo he estudiado, lo conozco, pero al igual que ocurre con muchos otros fenómenos sociales y que tienen sus raíces, ondas en la biología y en la psicología, tenemos más preguntas que respuestas, pero tenemos que ir encontrando fórmulas para contender con el problema de una manera más eficiente, porque si algo queda claro, es que desde que el Homo sapiens eh, caminó sobre la Tierra, ha buscado sustancias que alteran su conciencia. La idea de vamos a construir una sociedad sin drogas es una utopía. No hay ningún registro en la historia de la humanidad de alguna etapa en la que los seres humanos no hayamos consumido alguna sustancia que altere nuestra conciencia. Tenemos esa... Eh, digamos, propensión biológica y a lo mejor también esa suerte de necesidad psicosocial. Entonces, la pregunta empieza por hacer lo que estamos haciendo esta tarde, romper el silencio. Este es un fenómeno relativamente reciente, hasta hace pocos años, aquí hay algunos colegas míos que conozco. Desde hace ya muchos años no hablábamos del tema, lo hablábamos muy poquito. A lo mejor en la escuela de medicina le dedicábamos un par de clases, eh, pero no era un tema que pudiéramos ventilar como lo estamos ventilando hoy en día. Creo que es un paso en la dirección correcta. Reconocer que las políticas vigentes no han funcionado. No han funcionado porque cada vez se consume más y porque cada vez son mayores las consecuencias directas o indirectas del consumo de drogas. No hemos sido eficientes. Hay que abrir el debate como lo estamos haciendo esta tarde, para que surjan ideas, propuestas, reflexiones, alternativas, porque al final cada uno de nosotros tendrá que lidiar con este tema, por razones personales, por razones familiares, por razones de vecindad, por razones de escuela, de trabajo. Y creo que ha llegado el momento, y nuestro país está estando, entrando en esta etapa, al igual que otros países, de empezar a buscar alternativas. Porque lo que hemos hecho, como les decía, no funciona. Pero buscar alternativas también deja la gran posibilidad y la oportunidad de que aquí, les reitero, cada quien saca sus conclusiones. ¿Cuál es el panorama general? Estos son los datos más recientes del Instituto Nacional de Psiquiatría, instituto con el que vamos a empezar a trabajar aquí junto con la presidencia municipal para hacer un programa vigoroso de prevención, de educación, de información. Muchos de estos datos vienen de acá del instituto y, y son datos pues, sólidos, son datos buenos. Si ven ustedes la última columna, la del lado derecho. Esta es la, la cifra que me interesa eh, mostrarles. ¿Cómo creció el consumo de cada una de estas sustancias de 88 a 2011? Que es un periodo ya bastante eh, razonable para poder sacar conclusiones y que nos marca tendencias que se han mantenido. Realmente la droga que más se está incrementando su consumo en el país y por mucho es la cocaína. Esta es la que más ha aumentado. Han aumentado todas, la marihuana, los alucinógenos, en general las drogas, pero la cocaína es la que más ha aumentado. No necesariamente, creo que ahora hay drogas sintéticas mucho más peligrosas que la cocaína, pero en términos de, de el foco rojo que tendríamos que tener a nivel nacional, si yo tuviera que ponerlo con base en estos datos, no con base en intuiciones o eh, percepciones subjetivas está más que nada en la cocaína una droga que como veremos más adelante muy adictiva otro problema que vemos eh, creciente es eh, bueno que ha incrementado de manera muy importante el consumo en mujeres eh, esto es un fenómeno también relativamente nuevo hasta hace pocos años, la prevalencia de consumo era mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres y ahora están muy parejos. Y desde luego, preocupante, muy preocupante, cómo el consumo empieza a ser ya muy importante desde niveles de secundaria o antes, como veremos más adelante. Entonces, han ocurrido dos fenómenos en estos últimos años, por eso decía yo que no hemos sido eficientes. Antes afectaba a los hombres de un poco más de edad. Ahora afecta por igual a hombres y mujeres y la curva se recorre hacia la izquierda. Los empiezan a consumir a etapas más tempranas. Ese es el otro foco rojo que habría que mantener encendido. A nivel nacional, y aquí vemos que prácticamente todo el país tiene un consumo de drogas. Ya se ha generalizado, algunos estados más. Los que están en rojo, pero Zacatecas no está exenta y, en términos generales, ha crecido proporcionalmente a la tasa de población. Comentábamos esta mañana con las autoridades del Cabildo de esta ciudad que, si vemos los números totales de Zacatecas, a lo mejor nos parecen relativamente bajos en comparación al resto del país, y lo son, pero si hacemos el ajuste por tasa de población, entonces ya no son tan bajos. Entonces. El fenómeno también lo tienen ustedes acá. Quizá de todas las gráficas que les voy a presentar, esta es la que me parece que pudiera tener en estos momentos una mayor relevancia para el enfoque que le quiero dar a esta reflexión. Y esta habrá que leerla no como se leen habitualmente las gráficas de izquierda a derecha, sino que yo les pido que la lean de derecha a izquierda. Porque aquí vemos cómo... La verdadera puerta de entrada a las drogas es el alcohol. Es el alcohol el que abre la puerta al consumo de drogas ilegales. Y mientras más temprano empiecen a beber, más altas van a ser las tasas de consumo de prácticamente todas las drogas: inhalables, cocaína, alucinógenos. Mientras más jovencitos empiezan a beber antes de los 10 años, entran más rápido a las drogas. Es contundente. Es absolutamente contundente. Vean aquí, cualquier droga. Cuando empiezan a beber a edades más tardías, a los 15, 17 años, baja de manera considerable el consumo y, obviamente, en aquellos que no beben, pues tiene una eh, incidencia todavía menor. Interpretados estos datos, que están muy bien recolectados, la verdad es un buen trabajo, eh, el que hizo eh, la doctora Villatoro y sus colaboradores en el instituto, eh, es. Que los niños están empezando a beber antes de los 10 años y esta es la verdadera puerta de entrada para el consumo de drogas. Entonces, no vamos a poder lograr tener una estrategia eficaz si no nos metemos de lleno al sistema educativo y no nos metemos de lleno con los padres de familia. Si, me queda clarísimo y no lo hemos hecho o no lo hemos hecho lo suficiente. ¿no? Cuando llegan a los centros de integración juvenil, cuando llegan al sector salud, ya llegan en todo caso adolescentes o adultos con más años de consumo, usando varias drogas, y no logramos incidir en lo que tendríamos que incidir. Por lo pronto, yo diría tratar de retrasar todo lo que se pueda el consumo de alcohol y ser muy estrictos. Yo soy bastante flexible en mi enfoque en relación a las drogas, pero sería yo muy estricto para no. Vender y sancionar de manera muy contundente la venta de alcohol en menores de 18 años. Y hacer corresponsables a los padres. Porque este es, en este momento, con la información que tenemos, quizá la medida más eficaz que podríamos lograr para, si no abatir, por lo menos retrasar el inicio del consumo de drogas. ¿Y por qué es importante retrasarlo? Porque. Todas estas drogas y algunas más tienen un efecto mucho más dañino cuando actúan sobre un sistema nervioso que no está lo suficientemente maduro. El sistema nervioso, todos nuestros sistema nerviosos de los mamíferos, de todos los mamíferos, no nada más de los seres humanos, tiene un proceso de maduración después del, del nacimiento, que consiste en un recubrimiento de las capas neuronales, se conoce como mielinización. Y estas, este recubrimiento protege a las neuronas. Cuando ese recubrimiento no está completo y la edad en la que se estima que se alcanza la maduración total del sistema neural es alrededor de los 18 años. Hay una coincidencia ¿no? eh, que es en cierta forma muy afortunada porque nos da la posibilidad de decir es que el riesgo es que antes de esa edad el daño que pueden tener estas sustancias en el sistema nervioso de las personas es mayor, porque hay un sistema nervioso que no está suficientemente maduro. Y entonces ahí puede haber secuelas, ahí puede haber consecuencias de más largo plazo. Cuando se consumen las drogas con un sistema nervioso maduro, también hay secuelas, pero son de otra magnitud, son de otro orden, son más manejables. Eh, por eso pondría énfasis en ello. Y lo mismo nos ocurre cuando vemos qué tanto riesgo hay de desarrollar dependencia, porque una cosa es usar una droga y otra cosa es volverse adicto a una droga. Ahorita vamos a ver las diferencias. Y aquí en esta gráfica eh, vemos el mismo fenómeno. Fíjense ustedes, si empiezan a consumirlas más tempranamente, el riesgo de dependencia, aquí está la marihuana y aquí están otras drogas? no. el riesgo de dependencia aumenta con la edad en la que empiecen a usarlas. hay muchos usuarios de drogas que no son dependientes. de igual manera que habemos muchos bebedores de alcohol que no somos dependientes del alcohol. Eh, y mucho de ello tiene que ver con la edad en la que iniciamos a consumirla. Entonces, como, como criterios generales, edad número uno como factor de riesgo. Ahorita vamos a ver, también dependerá del tipo de droga y depende de la dosis. Pero el factor de riesgo más evidente y contundente es la edad de inicio. Este estudio, que es un estudio que me gusta mostrar porque aquí participamos, Hace algunos años, en un consorcio internacional, y, y lo que esto nos permite es decirles que los datos de todos estos países son estrictamente comparables. ¿Por qué? Porque usamos estrictamente la misma metodología. A veces los datos de un país con otro no son comparables porque tú estás midiendo una cosa y nosotros estamos midiendo otra. Aquí, convocados por la Organización Mundial de la Salud, se formó este consorcio. Y estos países seguimos todos exactamente la misma metodología. Y empezamos a sacar algunos indicadores generales. Por ejemplo, la prevalencia por trastornos de abuso de sustancias. No quiere decir que todos estos sean dependientes, que sean adictos, pero usan sustancias al grado tal que generan un trastorno. Un trastorno psicológico, un trastorno conductual, un trastorno social, un trastorno biológico. Y vemos dónde se ubica México. Bueno, digamos, estamos en, en, un, en, en media tabla. Eh, es interesante, les empiezo a mostrar, por ejemplo, cómo cuando no estamos muy por arriba de Holanda, que históricamente ha tenido una política muy permisiva con algunas drogas, sobre todo con la marihuana. Algo que hablábamos, a ver, las políticas más permisivas no necesariamente han llevado a que haya un aumento en el consumo en esas sociedades. De igual manera que las políticas más restrictivas tampoco han logrado que se disminuya el consumo. Entonces, ni unas son eficientes en contra de el abuso de sustancias, el uso y abuso de sustancias, ni las otras realmente propician que se consuma más. Por eso hay que reflexionar sobre las políticas públicas, las políticas públicas y para eso está la academia. Y para eso están las universidades y para eso está la UAS, para decirle a quienes hacen las políticas públicas lo que estás haciendo sirve o no sirve. No basta con pensar que sirva, hay que mostrar que sirva. Y para eso están las ciencias sociales, fundamentalmente. Entonces, bueno, este es, digamos, el, el, el nivel en el que se ubicaría México. Vean ustedes, Colombia, estamos por debajo de ellos. Y luego, desde luego, bueno, pues nuestros vecinos del norte. Interesante, ¿eh? Ucrania, que sale con la prevalencia más alta, y en Ucrania están absolutamente prohibidas las drogas. Hay sanciones durísimas. El prohibicionismo no resuelve el problema. A lo mejor deja tranquilas algunas conciencias, pero no resuelve el problema. Un país con el que podemos compararnos en muchos aspectos es con Colombia, ¿no? Eh, pero tenemos el mismo problema que tienen ellos de, de, de producción, de tráfico, etcétera, tasas de consumo parecidas, y tenemos en efecto ¿no? una prevalencia similar, los dos países, muy por debajo otra vez de lo que tenemos los Estados Unidos. ¿Por qué es interesante esta gráfica? Bueno, pues porque estos dos países somos productores, también consumimos, pero somos sobre todo productores, y estos son los grandes consumidores, ¿no? que obviamente son los que. Con una política de doble estándar, hasta que el presidente Obama, hay que decirlo, la verdad, eh, la, la cambió, se dedicaban a calificar a los países, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Cada año hacían su evaluación, a ver quiénes estaban cumpliendo con sus normas. Pues los primeros que tendrían que estar cumpliendo con las normas son ellos, porque el gran consumidor está de aquel lado. Lo cual no quiere decir que nosotros no hayamos incrementado el consumo, sí lo hemos incrementado, ahorita les muestro. Aquí está. ¿Cómo andamos en cocaína? ¿Ven? Les decía yo, estos datos son consistentes con los primeros que le mostré. Es decir, en cocaína estamos mucho más alto, aparecemos más abajo en esta tabla, pero es mucho más alta la, la incidencia que en relación a otras drogas. Eh, otra vez por debajo, muy por debajo de Estados Unidos, pero ya estamos más cerca, digamos, de los países que van punteando. ¿Se acuerdan cuando <coughs> veíamos la prevalencia? De todas las drogas estábamos como a media tabla por donde está Francia. ¿No? La cocaína muestra otra vez en este estudio que es la droga que más ha aumentado. ¿Y cómo andamos en, en función de la marihuana? Pues vean ustedes la incidencia acumulada del uso de marihuana con todos estos países. Y otra vez, bueno, pues aquí está México, ¿no? ha incrementado, sí se ha incrementado el consumo, no lo tenemos como en Estados Unidos. No, no lo tenemos como en Nueva Zelanda o como algunos países europeos. Pero va para arriba. Y si seguimos con nuestras políticas actuales, pues como veremos más adelante, vamos a seguir metiendo jóvenes a la cárcel por traer más de 5 gramos de marihuana, pero no estamos resolviendo absolutamente ningún problema, ni con ese joven, ni en términos de la salud pública, ni de la salud familiar, ni de la salud social. La, la solución no está en criminalizar a los usuarios. Aquí, eh, nuevamente, el tema que decíamos de la edad de inicio con marihuana, ya a los 15 años, ¿no? eh, México empieza a tener estadísticas que van siendo significativas, eh, no como en eh, Nueva Zelanda o en Estados Unidos en este caso, pero ya es un fenómeno pues, que hoy podemos decir que es obvio de los niños y de los adolescentes. Ahora, ¿cuáles son, decía yo, las políticas no han funcionado muy bien? ¿Cuáles son las políticas vigentes? Porque ¿qué hacemos con las drogas? Pues hay que hacer muchas cosas, eh, pero una de ellas es preguntarnos, las políticas que estamos empleando, ¿cómo van? Tenemos una muy prohibicionista como México, ¿no? aquí nos dedicamos a prohibir, como si prohibir fuera la solución. Este, prohibir, pues es una posición política, es una posición jurídica, pero no es una posición ni que prevenga, ni que impida, ni que trate, ni que rehabilite, ni que procure la reinserción social de quienes tienen un problema de drogas. Esa es la posición que hemos tenido en México. Los Estados Unidos se han vuelto más ambivalentes, sobre todo con la, con la marihuana. La han ido descriminalizando, la han ido permitiendo para usos médicos, que es un tema interesante. Eh, y digamos que a nivel federal, es que eh, hay que entender a veces a nuestros países, a nuestros vecinos del norte, viven en unas contradicciones que no son fáciles de entender. A nivel federal está prohibido, pero a nivel estatal hay 28 estados que lo permiten. ¿no? Entonces, eh, pues es muy ambivalente. En el caso de la Unión Europea y sobre todo de Portugal, cada vez ha sido más permisivo. ¿eh? Y más permisivo es decir, no, no fomentar el uso de drogas, pero no criminalizar a quienes consumen drogas. Consumir drogas es un problema de salud, no está bien, pero no es un delito. No es un delito. ¿Dónde está el delito? Aquí hay abogados muy distinguidos. ¿Dónde está el delito? Eh por consumirlas, y si las traficas con ellas y si las produces, ahí pienso que puede haber un cuerpo de delito. Pero el consumo, como tal, muy liberal como Uruguay, se fue al otro lado y no le ha salido mal. Y el problema es que mientras no se reduzca el consumo, y no se ha reducido el consumo en general en el mundo, el negocio sigue creciendo y el daño se sigue haciendo. O sea, entonces, ¿dónde hay que centrarnos? Yo creo que hay que centrarnos en cómo bajamos el consumo. ¿Cómo bajamos la demanda? Esa es la pregunta, más que hasta dónde perseguimos a los que las usan o a los que las venden, que también puede haber ahí un esquema punitivo, pero mientras no veamos que si el consumo sigue el daño aumenta, no vamos a ir muy lejos. En México, con el esquema que tenemos, fíjense lo que hemos logrado. Eh, en los últimos cinco años, en las cárceles de este país, hay ahorita más de 140 mil detenidos por el delito de posesión de drogas. Ojo, no por producción, no por venta, por posesión. Más de 54.000 averiguaciones previas, que son la tercera parte, solo 7 mil de estos, 140.000, han sido remitidos a tratamiento. Ahí está básicamente los centros de integración juvenil. ¿eh? Es pues una proporción bajísima. Yo les pregunto a los jóvenes, a los padres. De algún hijo, alguna hija que tenga un problema de drogas, eh, ¿qué prefieren? ¿Que esté en un centro de rehabilitación social, en una cárcel, o que esté en un servicio de salud? ¿Que tratemos de rehabilitarlo y de reinsertarlo socialmente, o que lo dejemos en un espacio en donde no, no se va a rehabilitar? Y lo más eh, alarmante para mí es que, Dos de cada tres internos en penales federales están en este momento por delitos contra la salud y 58% por marihuana. Es lo que les decía. Estos son datos del CIDE de Catalina Pérez Correa que están muy bien logrados. Vamos a revisar rápidamente los enfoques. El ambivalente en Estados Unidos, les decíamos, con la cannabis, pues ya está legal en 24 estados con fines terapéuticos. Con fines recreativos es legal en cuatro estados. El mercado legal de la cannabis ya el año pasado fue de casi 5 billones de dólares. Pero para 2020 se estima que va a ser de 20 billones de dólares. Gran mercado. Y todo el presupuesto de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos para la investigación sobre cannabis apenas son 111 millones de dólares. Toda proporción guardada, estamos también siguiendo el patrón norteamericano, que no ha funcionado bien. Ahora, el crecimiento de este mercado, pues sí, es muy preocupante. Ahora, yo me pregunto, explíquenle ustedes a alguien, ¿por qué? Si alguien se dedica a cultivar cannabis en Estados Unidos, ¿es un joven emprendedor? que gana dinero, paga impuestos, es socialmente reconocido como un emprendedor que hace su trabajo, y por hacer exactamente lo mismo, a los campesinos mexicanos y sobre todo a las mujeres las metemos a la cárcel. Hacen exactamente lo mismo que están haciendo de aquel lado, de manera más rudimentaria. Ahora, sí me preocupa, que el poder comercial, como todos los poderes comerciales que se llevan un esquema de capitalismo sin reglas, pues avasalle, ¿no? Y siga creciendo y se nos se vaya el péndulo para otro lado y empiecen a sintetizar formas de, de cannabis mucho más potente, mucho más peligrosa. Portugal qué hizo? Fíjense, Portugal despenalizó todas las drogas, todas. Se les remite a un tribunal de salud y se les ofrece un tratamiento o pagan una multa muy alta, ¿eh? altísima. De forma que todos aceptan el tratamiento porque la multa resulta impagable. Ya de 2001 a la fecha, a 2015, que fue el corte que hicieron, tenemos datos que nos muestran que no aumentó el consumo per se. Ah, pero a cambio de eso, tienen una de las políticas más vigorosas en... Educación, en prevención, en rehabilitación. Porque como es obligatorio ir a tratamiento, pues todos van a tratamiento. Y todos están contendiendo con el asunto en lugar de ir a la cárcel, ir a tratamiento. Y el aumento fue mucho menor que en otros países. Uruguay, aquí el presidente Mujica sí se fue al principio eh, de banda según muchos, lo criticaron muchísimo, legalizaron todo. Todo. Producción, distribución y consumo. Y lo que fue muy criticado acabó eh, resultando, según este semanario, que no podemos eh, calificar exactamente de ser muy liberal, los que lo conocen saben que el Economist es más bien muy conservador, y dijo, caray, a lo mejor esta puede ser una de las reformas que más nos pueden ayudar. Tan no está funcionando que el propio exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, antes de irse en la última asamblea, dijo por primera vez en Naciones Unidas, consideremos la despenalización de las drogas. ¿No? Este, la evidencia es tal que cuesta mucho trabajo sostener la política que tenemos. Despenalización que no significa... Liberalizar sin ningún tipo de marco regulatorio el consumo. Margallosa, mismo, otra vez un gran novelista, un hombre más bien de posiciones ideológicas conservadoras, eh, dice: A ver, si todos los recursos que estamos utilizando para combatir y castigar se van a la prevención, a la información, pues es muy probable que se tendrían mayores beneficios. Bueno, él no tiene, no es un científico, pero no deja de ser uno de los intelectuales con mayor influencia en estos días. La verdad es que tenemos un mercado que va creciendo muy conservadoramente. La cannabis siendo barata, como tiene tanta demanda, acaba por generar un eh, mercado negro de muy buena magnitud, que el Estado... En países como México, pues simplemente ese, ese dinero se lava, ese dinero es ilegal, ese dinero no beneficia a nadie. En algunos países o en algunos estados de la Unión Americana donde se ha regulado la venta, los impuestos que se generan por la comercialización de la cannabis han servido para construir hospitales, para construir universidades. Hay un retorno social y conste que no no estoy convencido de que ya tengamos una solución. Creo que estas nuevas formas que se han ido avanzando van mostrando que no necesariamente aumenta el consumo y que puede haber un mayor retorno social. Yo pienso que hay que examinar pues el problema con más objetividad, reconocer lo que hemos dicho y asumamos que este es un tema que está engranado en la naturaleza misma de nuestra forma de ser. Por eso, cuando alguien me dice es que yo estoy a favor de una sociedad sin drogas, le digo, miren, yo también, pero es una utopía. Eso nunca ha ocurrido. ¿Por qué pensamos que ahora va a ocurrir? Nunca en la historia. Por eso la pregunta es pertinente: ¿qué hacemos? El enfoque de salud pública, que es el que yo he venido favoreciendo, el que yo promuevo, el que yo defiendo, lo que hace es fundamentalmente, considera que los adictos son enfermos, no son criminales. Empecemos por ahí, es un punto contundente, que hay que pasarlos en consecuencia de delincuentes a pacientes. Hay que sacarlos de la cárcel, hombre llevarlos a un programa de rehabilitación y de tratamiento y dejar de meterlos a la cárcel por esto, la mayoría de los cuales además son primodelincuentes, imagínense van a pagar por traer más de 5 gramos de marihuana, te puedes pasar entre 9 meses y 3 años en una cárcel. Ahí sí hay una maestría intensiva de conducta antisocial. Miren, tenemos una evidencia buena con el tabaco. Se ha disminuido el consumo de tabaco. Y me decía hoy algunos funcionarios de, del ayuntamiento y el propio gobernador hace rato que, que en, en Zacatecas ha bajado mucho el consumo de tabaco. ¿no? Y que yo sepa, a nadie se le metía a la cárcel por fumar. ¿eh? Este, se fueron convenciendo, se hizo un gran trabajo en las escuelas. Los niños llegaban a la casa y le decían a los papás, no fumes, etc. Y, y, y fuimos cambiando paulatinamente, todavía se fuma. ¿no? Y después, bueno, por supuesto que el marco normativo, el enfoque de salud pública dice: a ver, no es lo mismo la marihuana que las anfetaminas que la heroína. No es lo mismo. ¿Por qué las vamos a tratar igual? Porque aquí hicimos una división muy arbitraria. El tabaco y el alcohol, que también son drogas, pero son legales. Y todas las demás son ilegales. ¿Cuál es el daño que produce cada una de ellas? Desde luego una medida aislada no nos sirve. Entonces tenemos que reducir el daño que las drogas hacen. Ese tiene que ser el objetivo. No hay que perderlo de vista. No quiero abusar en las reiteraciones, pero es que no lo hacemos. Y para reducir el daño, pues hay que empezar por diferenciar a todas estas sustancias precisamente según el daño que provocan. Y entonces hay que generar nuevas políticas, esa es mi propuesta, generar nuevas políticas basadas en la evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos. La prioridad debe ser esta, hombre. A mí me preocupa más la reinserción social de quienes en alguna época de su vida usaron drogas, a lo mejor fueron adictos, porque son potencialmente rehabilitables. Son potencialmente rehabilitables. Fíjense ustedes, ¿cuál es el riesgo de volverse adicto si alguien fuma marihuana? 9%. ¿Cuál es el riesgo de volverse adicto si alguien usa anfetaminas? 11%. Y si bebe alcohol, 15%. Y si usa cocaína, 17%. Y si usa heroína, 23%. Y si usa nicotina, 32%. Si la adicción al tabaco, a la nicotina, es la más alta de todas. Y estos otra vez son datos que están probados. Y es una droga legal, eh. Mata mucho más gente, por supuesto. Las dos drogas legales, el tabaco y el alcohol matan más gente que prácticamente cualquier otra cosa en este mundo. ¿No? Y son legales. Hace poco sacamos este libro para tratar de aclarar algunos de estos conceptos, pues que has venido a contribuir a nutrir el debate. Qué bueno. Es bastante accesible y, y creo que trae buena información, está bastante actualizado. ¿Qué destaco de ese libro ya para concluir, para ir concluyendo? ¿Qué es lo que hace la cannabis que no es inocua? El que tenga un bajo potencial adictivo en comparación a otras no la hace ser inocua. Bueno, eh, tiene un efecto analgésico y por eso puede ser útil en el tratamiento del dolor. Aumenta el apetito, genera un déficit en nuestra capacidad de coordinación y también genera un déficit en nuestra capacidad de atención, de concentración, de memoria, lo que llamamos las funciones cognitivas o cognositivas. Y en consecuencia, pues ha empezado a haber una serie de evidencia que nos muestra que ciertos derivados de la cannabis pueden tener un efecto medicinal. ¿Pueden tener un efecto terapéutico? ¿Por qué no? ¿Por qué no, si alguien se puede beneficiar de ellos, que ha sido parte de mis planteamientos, ¿por qué no puede bajo control médico conseguirlo en el país? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ir ante un juez, ampararse, documentar su caso y que finalmente ese juez le diga después a la COFEPRIS o a las Tareas de Salud, permítele la importación? O si no, pues la va a traer de contrabando. Hombre, pues mejor este, regulemos el mercado y en los casos en los que se puede utilizar, como en el caso de dolor, puede ser buena para algunos uh, pacientes. Anticonvulsivantes, también está claro, en algunos niños, tiene un efecto anticonvulsivo. En los pacientes que están en cáncer recibiendo quimioterapia con cáncer en tratamiento con quimioterapia, tiene efectos importantes para controlar estos dos, que son dos efectos colaterales muy discapacitantes de la quimioterapia. Y puede aumentar el apetito en algunos casos. Hay algunos datos interesantes de jóvenes con anorexia nerviosa o tal. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando estamos hablando de la marihuana medicinal, no se trata de que a un médico le va a recomendar a alguien, échate un churrito. ¿No? este eso no va a ocurrir estamos hablando de pastillas comprimidos tabletas eh, presentación en manera de jarabe con dosis específicas a horas precisas productos de alta calidad que tienen derivados cannabinoides esto lo digo porque hace no mucho cuando se abrió el debate en, en el congreso en méxico eh, no les digo quién pero una, uno de nuestros legisladores dijo, doctor, pero ¿cómo es posible que usted esté de acuerdo en que se prescriba que se echen unos churros de marihuana? Y por supuesto que no, señor legislador. El que no le ha entendido bien el problema creo que es usted, ¿no? no este, eh, pues hay que decirlo, no, hombre, estas son medicinas que se deben de eh, controlar como se controlan muchas otras sustancias y que bajo la prescripción médica y el control médico cuando se requiera. Pues hombre, hay que, hay que tenerlas disponibles. Todavía está en fase experimental, todavía, pero hay muchos avances en medicina que en fases experimentales, cuando se muestra que hay seguridad en su uso, se empiezan a usar y así es como el conocimiento avanza, no prohibiéndolo. En cuidados paliativos se ha vuelto una herramienta importante y este es otro gran tema. Este es otro gran tema. Los cuidados paliativos se están volviendo fundamentales porque todos estamos viviendo más. Pero vivimos más no a expensas de nuestra juventud, sino de nuestra vejez. Y entonces empiezan a aparecer cada vez más frecuentemente problemas de la edad que no se pueden curar y que requieren estos cuidados paliativos. Ese es otro tema. Otro día hablamos de él. Entonces yo diría, para concluir mi reflexión, no la suya, la mía, seis puntos que quiero dejarles muy claro. La marihuana es una droga ¿eh? y no es inocua. ¿no? Yo, de una vez, para los compañeros de los medios, no estoy diciendo que hay que fumar marihuana. Como médico, estoy en contra del uso de cualquier droga. No lo recomiendo tiene daños, no son inocuas, si no, no serían drogas, pero ojo, unas son más nocivas que otras. Eh, su uso conlleva riesgos y como decíamos, sí creo ahí, yo soy muy radical, que en menores de edad debe haber una, un control tajante y regulado para el uso personal en los adultos, los que tienen, en mi opinión, ¿Derecho a consumirla como tienen derecho a tomarse un mezcal? Digo, ¿es bueno? Yo creo que no, en general, pero tampoco a un adulto, pues hombre, si no va a generar problemas, si no va a generar problemas, ¿por qué mantener una prohibición a ultranza? Que no es el caso en los menores de edad, ¿eh? insisto, y con mucha información. Yo sí creo en la autodeterminación, yo sí creo que los adultos somos capaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas y que lo que necesitamos desde el espacio académico, desde el espacio público, es brindar información adecuada sobre riesgos, sobre posibles consecuencias, para que con base en esa información los adultos pues, decidan qué hacen con su vida, decidan qué hacen con ella mientras no interfieran. Con terceros. Puede tener potencialmente efectos benéficos, entonces, pues hay que abrir la investigación en lugar de prohibirla. Ahora en México no podemos hacer investigación sobre cannabis. Si, hace, si, si alguien tiene un protocolo de investigación con, sobre cannabis, no lo diga en voz alta porque está fuera de la ley. Yo por eso tampoco comento. Consumir marihuana no es un delito, ¿eh? No es un delito. Y en muchos países se ha optado por 28 gramos, una onza, como el límite convencional aceptado. En México son 5 gramos. Fíjense ustedes que la iniciativa del presidente Peña Nieto iba en este sentido. Él había escuchado esta presentación, cosa que me dio mucho gusto, pues le pareció sensato este planteamiento. Y es una iniciativa que venía muy bien. Y luego, pues, estas cosas inexplicables de la política la detuvieron, pero eh, la iniciativa venía bien documentada. Ya quedamos que en el caso de la marihuana, esta proporción que va a desarrollar adicción, tienen derecho a ser tratados como enfermos. Deberíamos de tener servicios de tratamiento y rehabilitación para todos los adictos de marihuana. No cuesta tanto no cuesta tanto, cuesta mucho menos que tenerlos en un centro de rehabilitación social. Y bueno, siempre yo creo que cualquier cambio tiene que ir con mucha información y cómo vamos en la opinión pública, en la percepción, esta es una encuesta reciente. Yo creo que para fines medicinales, pues como vemos aquí, ha venido creciendo, hay una aceptación cada vez mayor, no así para fines recreativos, una nota nada más porque por ahí todavía escucho decir, es que la marihuana produce esquizofrenia. Desde 2000, ¿qué año fue esto? Creo que fue 2013. Eh, quedó clarísimo un estudio que hicieron en Harvard, muy bien hecho, que la marihuana no causa esquizofrenia, no hay ninguna relación causal. Quienes tienen trastornos mentales, obviamente, son más vulnerables para consumir cualquier tipo de droga que quienes no lo tienen, pero no hay una relación de causa y efecto. Y yo diría que bueno, pues diferenciemos lo judicial de la salud, cada una tiene sus objetivos, no es un asunto ideológico, este no es un asunto de izquierda o de derecha, tampoco lo veo como un problema moral. Eh, y el que tengamos la posibilidad de buscar alternativas me parece que nos obliga a ver qué están haciendo otros países, cómo lo están haciendo. Y ya para concluir lo que les decía, de quienes están en este momento reclusa, re, eh, internados en los eferezos, sobre todo para variar una vez más, se le carga la mano a las mujeres, a las mujeres eh, campesinas e indígenas. Eh, el delito de posesión fundamentalmente ocurre con la marihuana, en menor proporción con la cocaína y con las anfetaminas, aunque va creciendo. Sí, y otras drogas sintéticas y ahí viene también la heroína ¿eh? con los sembradíos de amapola. Entonces yo siento que estamos distrayéndonos mucho con la marihuana que insisto otra vez en proporción con las otras drogas me parece que no yo no concentraría tanto interés ahí sin descuidarlo me concentraría más en las otras que son mucho más dañinas que vienen creciendo, y para los cuales no estamos preparando una alternativa. ¿Qué sigue? Pues yo creo que lo que sigue es que necesitamos una política regulatoria, reitero, regulatoria, no absolutamente liberalizada. Descriminalizar no quiere decir que cada quien haga lo que le dé la gana, tiene que haber un marco regulatorio, pero que no convierta a quien no cumple con ese marco necesariamente en un delincuente y que pues, vayamos haciendo más investigación para tener cada vez una mayor evidencia científica de lo que hay que hacer. Bueno, como ven ustedes, el panorama es complicado, ¿no? Muchas gracias, a ver si ya pueden prender la luz para que se despierten aquellos que echaron un coyotito. Este, eh, no está fácil el tema, está complicado, va creciendo. No hay todas las respuestas, pero yo creo que sí, me da mucho gusto y le agradezco muchísimo, muchísimo a los organizadores de este evento que me den la oportunidad, el teatro está repleto, el tema está aquí, es de interés de todos, tenemos que hablar de estos temas, no para ponernos necesariamente de acuerdo, sino para conocerlos mejor, para informarnos, para discutirlos, para debatirlos. Para quienes tienen que lidiar con alguna persona que está usando drogas, sepan cómo ayudar, qué hacer. Guardar silencio es evadir el tema. Irnos sobre una política represiva y llevarlos a la cárcel es una política equivocada. Los consumidores son el eslabón más frágil de la cadena del crimen organizado. No es con ellos el problema legal. El problema legal está en otros lados, está en el lavado de dinero, está en, en los ilícitos que hay alrededor. Entonces, en fin, pues me parece que el tema tendrá que seguir discutiéndose. Qué bueno que hoy lo hablamos aquí y lejos de ponerle punto final, le pongo puntos suspensivos para escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias.